El viaje del artista digital de cero a héroe con IA. Capítulo 1. El llamado a la aventura. Nuestro héroe, un artista frustrado llamado Pixalpete, está sentado frente a un lienzo en blanco. Su pincel temblando como una hoja en otoño. De repente, su computadora cobra vida, PSST. ¿Has oído hablar de la IA? Pete, confundido, responde, ¿IA? ¿Es eso algún tipo de pintura nueva? Lección 1. Introducción a las herramientas de IA para arte. Midjourney, de ALLE. Stable Diffusion, tus nuevos mejores amigos, cómo acceder y configurar estas herramientas. Capítulo 2. Cruzando el umbral, Pete se sumerge en el mundo de la IA. Tropezando con prompts como un elefante en una tienda de porcelana. Su primera creación parece un Picasso después de una noche de fiesta. Lección 2. Dominando el arte del prompt. Estructura básica de un prompt eficaz. Palabras clave y modificadores para resultados épicos. Ejercicio. Convierte perro feliz en canino eufórico en un parque surrealista. Capítulo 3. Las pruebas. Pete enfrenta su primer gran desafío, crear una obra maestra para la exposición local. Suda más que un pingüino en el Sahara mientras experimenta con estilos y técnicas. Lección 3. Explorando estilos y técnicas avanzadas. Fusión de estilos. Cuando el renacimiento conoce al cyberpunk. Inpainting y outpainting. Cirugía plástica para tus creaciones. Reto, créala. Mona Lisa si fuera una gamer profesional. Capítulo 4. El abismo. La crisis golpea. Pete se pregunta, ¿soy yo el artista o solo un mono tecleando? Su crisis existencial es tan profunda que hasta Nietzsche diría, relájate, amigo. Lección 4. Ética y originalidad en el arte con IA. Cómo mantener tu voz artística en la era de la IA. Derechos de autor y uso justo. Navega estas aguas sin hundirte. Ejercicio de reflexión. Si un árbol cae en un bosque generado por IA, hace ruido. Capítulo 5. La revelación. Pete descubre que la IA no es su competencia, sino su superpoder. Como Batman con su cinturón, pero menos oscuro y brooding. Lección 5. Integrando IA en tu flujo de trabajo creativo. Usando IA para bocetos y conceptos iniciales, combinando técnicas tradicionales con outputs de IA, proyecto. Crea un cómic donde los superhéroes luchan contra bugs de software. Capítulo 6. El regreso triunfal. Armado con sus nuevas habilidades, Pete se convierte en la sensación de la escena artística local. Su exposición Píxeles y Pinceles es un éxito rotundo. Lección 6. Presentando y vendiendo tu arte generado por IA. Creando un portafolio que brille más que el traje de Iron Man. Plataformas para vender arte digital y NFTs T-Pro, si alguien pregunta. ¿Cómo lo hiciste? Guiña y di magia de epílogo. El maestro Pete, ahora conocido como el Picasso de los píxeles, comparte su sabiduría con otros artistas novatos. Su lema, en el arte con IA, el único límite es tu imaginación. Y ocasionalmente, tu conexión a internet. Lección final. Construyendo una comunidad y seguir aprendiendo. Únete a comunidades online de artistas de IA. Mantente actualizado con las últimas herramientas y técnicas. Reto final. Crea una obra que represente el futuro del arte usando todo lo que has aprendido. Y así, queridos aprendices de Pixal, termina nuestro tutorial. Recuerden. En el vasto lienzo digital, ustedes son los maestros, la IA es su pincel y el único error es no atreverse a crear. Ahora salgan y pinten el mundo con sus locos sueños digitales.